cuando se daba prácticamente la voz de Play Ball. Y vamos al resumen, porque para mí fueron dos juegos de pelota. Esto es prácticamente en la primera entrada, más allá de los 325 pies, llevándose a Obeso por delante el Pepón Juárez, que fue el out 27, y con eso pegaba temprano y rugía temprano el equipo melenudo. Venía el dominio del pitcher zurdo García, que se va sin decisión en este partido, dominando al equipo de los Olmecas de Tabasco, que a final de cuentas se acercarían a una carrera, pero el picheo abrumador por parte de Onelki García estuvo implantado en buena parte del juego. Sí, las primeras cuatro entradas, insisto, yo divido el juego en dos partes. Seguía dominador, no le habían conectado de imparable, y Carlos Juan Viera también fue componiendo aquí en un intento de robo de bayo, de hit and run, lo agarran prácticamente a la mitad y con eso no había problema. Lo bueno que con Carlos Viera también paró la ofensiva del equipo de los Leones. De abrumador dominio por parte de Onelki García en la primera etapa del partido. Aquí estaba este batazo violento por la segunda base que maneja muy bien Carrión. Había buenos contactos por parte de la gente de los Leones, pero la defensiva de los Olmecas de Tabasco seguía de alguna manera ejerciendo ahí categoría en el terreno de juego. Sí, hubo cierto par de molestias o salidas del trainer o del médico del equipo de los Leones con Onelki García en el montículo. Y pudimos observar en cadena buena jugada de la defensa de los Olmecas con este doble play. Aquí está el batazo de Lugo. Y ya con esto los Olmecas de Tabasco se ponían en la pizarra con el Jesse Castillo, que le había roto precisamente las argollas a Onelki. Sí, vendría un rally tremendo por parte del equipo de los Olmecas de Tabasco, donde iban a fabricar una notable cantidad. Aquí estaba entrando la carrera del empate por este batazo. Fue clave, ¿no? Fue clave porque parecía que en un momento dado Escobar iba a poder manejar ese batazo. El triple contra la cerca por todo el right field con la caja llena por parte de Raico, de Roel Santos. Y aquí este batazo que produce por parte de Francisco Lugo. Y después vendría esta polémica jugada. Out en el plato, lo ponen fuera a Lugo intentando anotar carrera. Vámonos al último tercio, a la séptima entrada, porque las carreras no se acababan. Los Olmecas hicieron un par de anotaciones y qué tan importantes fueron esas rayitas. Aquí anotaba con fly de sacrificio Carrión y otro imparable más del Jesse para traer la carrera número 8. A final de cuentas, Charlie, esas dos carreras fueron las que definieron el juego. Sí, exactamente. Fueron las que marcaron la diferencia y el Grand Slam, el primero histórico, Cafecito Martínez, se le acabó el terreno en el center field a Henry Rodríguez con la caja llena, la pelota depositada detrás de los 380. Ahí está el Cafecito, sí que se convierte para las efemérides en la historia de este parque, de este nuevo parque, conectar cuadrangular con la casa llena. Y nos vamos a la novena entrada, aquí con el Pepón, entregando el out número 27 y los